Buenos queridos, sean todos ustedes bienvenidos al tema número 81 del libro a la carta a los romanos Este tema se titula la bendición de honrar al prójimo La bendición de honrar al prójimo, gloria a Dios Presten mucha atención por favor Si llegó tarde, allí con mucha cautela, amén Por favor, vamos nosotros a... Escudriñar en la palabra de Cristo. Hemos leído el versículo 26 al 33 del capítulo 15 del libro de la carta a los romanos. Vamos a meditar en esta noche un tema muy especial acerca de la bendición de honrar al prójimo. El resultado de un tiempo de haber discipulado a un cristiano es que este cristiano empiece a mostrar las características de un hombre de Dios. El resultado de que un cristiano que nació de nuevo, que creyó en el Evangelio de Cristo, pasado un tiempo de que se les dio, como dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, sino que los principios fundamentales de la palabra, ese cristiano va a empezar a ser fortalecido y va a crecer, va a madurar y va a ser cada vez un cristiano que va creciendo, va haciendo su casa sobre la roca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un hombre de Dios. Como lo menciona la Biblia, es lo que Dios quiere que todos nosotros seamos, personas sinceras, personas totalmente entregadas a Dios, en madurez. Y una de las cosas que se debe reflejar en un cristiano es que el cristiano debe dejar de ser tacaño, avaro. La Biblia lo menciona como la avaricia. Pero en un lenguaje sencillo dice: dejemos la tacañería, o sea, la avaricia. Es una persona que no le gusta compartir sus bienes o las cosas buenas que, que posee. Ahora, es una persona, o sea, un nuevo cristiano, un hijo de Dios que ya se convirtió, que ya se entregó, que ya tomó leche espiritual, los principios fundamentales de la palabra de Dios y va aprendiendo que debe dejar de ser avaro, debe dejar de ser murmurador, debe ser ahora un nuevo hombre, una nueva mujer, esta persona muestra estos cambios, muestra que ya no es la misma persona de antes. Es por ello que, como el salmista David dijo en uno de sus salmos, honraré al Señor con mis bienes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eh, este, este cristiano va a empezar a compartir sus bienes, a compartir sus bienes a los demás, ¿verdad? Porque esa es la palabra del Señor que quiere que todos nosotros seamos. El apóstol Pablo se refiere a dos iglesias que honraron y entendieron eh, cuán importante es honrar a Dios pero con nuestros bienes. Porque en esta noche vamos a entender de muchas iglesias que Pablo ministró, que Pablo que Pablo abrió esas iglesias, pero lamentablemente eran duros, duros de corazón. No entendieron. Solamente unas cuantas fueron nombradas como iglesias dadivosas. Iglesias que honraban a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se refiere a estas iglesias que ayudaban a los pobres de Jerusalén, pero estas iglesias como Macedonia y Acaya eran las más pobres. Eran unas iglesias que no poseían, pues sus miembros no eran hombres que tenían haciendas, tenían vacas, ganado, o eran hombres de negocios, comerciantes. No, eran los más pobres de la ciudad. Pero escúcheme, eran los que abundaba su corazón generosidad. En su corazón abundaba muchas ganas de bendecir a los demás con lo poco que ellos tenían. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Es por ello que leemos en el versículo 26 donde nos dice, porque Macedonia y Acaia tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en jerusalén recuerde que en estos tiempos la iglesia era perseguida constantemente no era una iglesia como nosotros que ahora gozamos de esta libertad no era como que salimos trabajamos volvemos y tenemos un, un lugar donde congregarnos y qué feliz, qué contentos que estamos, gloria a Dios por eso, y vamos a meditar la palabra de Dios. No, era una iglesia perseguida. Los soldados, eh, las autoridades terrenales los perseguían, porque creían en Cristo, los tenían como traidores. Entonces, al, a ellos estar, estar fugitivos, no tenían la oportunidad de trabajar. No tenían la oportunidad de hacer sus labores normales, no podían eh, salir libremente a hacer negocios, entonces esto les traía pobreza. Cuando dicen Gloria a Dios, tenían mucha necesidad. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo, ya habiendo extendido el evangelio a ciudades que no eran de Israel, sino que eran ciudades totalmente gentiles. O sea, eran lugares donde nunca había llegado el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Nunca había llegado el Evangelio por allí. Entonces, al, eh, estos, estas personas eran libres, ellos congregaban, los de Tesalónica, los de Colosas, los corintios. Entonces, ellos eh, eran comerciantes, trabajaban. Ellos juntaban una ofrenda y los enviaban a los pobres que estaban en Jerusalén. Los hermanos fugitivos que hacían sus cultos, sus servicios, pero eh, secretamente, sin que nadie los vea, porque si no, los metían a la cárcel, los azotaban y a muchos de ellos los mataban. Si bien los hermanos de Macedonia y Acaya eran pobres, Dice la Biblia que se propusieron hacer una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que eran perseguidos y no, y no tenían que comer. Recaudaron una ofrenda voluntaria y lo poco de muchos se hizo mucho. Lo poco de muchos. A ver, uno, por ejemplo, supongamos que dio 50 céntimos y ahí un montón de los miembros de los hermanos de Macedonia. Y daban y daban y daban y no sé, de pronto se hizo una ofrenda grande para los hermanos que estaban pasando necesidad. Esto nos enseña la importancia de que no importa que si es de nuestro anexo o es de otra iglesia, me refiero a nuestra congregación, que si tienen una necesidad, nosotros tenemos que tener la mano dadivosa para bendecirlos. ¿Por qué? Porque escúcheme, la iglesia, la congregación no salva a nadie. ¿Quién nos salva es Jesucristo? Nosotros nos congregamos aquí porque Dios nos trajo. Y es como un colegio, como una universidad donde uno aprende la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia nos enseña la importancia de congregarnos y de estar unidos, unánimes, juntos los hermanos en armonía. Entonces, estos hermanos se unieron, Macedonia y Acaya, las dos congregaciones empezaron a tomar aportes, a tomar una ofrenda y a compartirlo con los santos. Con los hermanos que tenían una necesidad, mucha necesidad. Digamos no extrema quizás, quizás no era extrema necesidad, pero sí tenían mucha necesidad. Quizás comían una sola vez al día. Y esto nos enseña que nosotros los cristianos debemos avivar el amor a través de nuestra generosidad. ¿Cuánto dicen, Gloria a Dios? Libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Libro de Segunda de Corintios. Capítulo 11, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra del Señor de esta manera. Pequeño yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Sigamos leyendo para entender. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Escúcheme. Una ofrenda tiene que ser voluntaria y salida del corazón de cada persona. Pablo es el mayor ejemplo de esto. A los corintios siempre les dijo, hermanos míos, los ruego, les ruego en el amor del Señor, que ustedes sean dadivosos, que ustedes hagan las cosas de Dios con voluntad, sin que nadie... Les tuerza la mano y les diga hágalo, porque él les pregunta una cosa, pero muy sincera: Pequé yo, dice, o sea, yo cometí pecado humillándome a mí mismo para que ustedes sean enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de balde, o sea, yo invertí, dice, de mis recursos, de mis fuerzas para predicarles el evangelio. Ustedes fueron sanados, fueron liberados. Eh, tenían demonios, estaban endemoniados, pero fueron liberados. Ahora son nuevas criaturas, les dice. Ahora ya no son más gente que no conoce a Dios. Ahora son gente que ya conoce a Dios. Y Él, él les dice, yo invertí de mis recursos y ustedes aún así, aún así, no supieron honrar, no supieron recompensar. Imagínate, esos corintios eran, eran, eran pero bien duros, duros, codos, tacaños. ¿Por qué les dice he despojado a otras iglesias? ¿Por qué dice despojado? Porque los macedonios eran pobres. Y cuando uno le pide a un pobre, lo poco que tiene es despojarlo, ¿sí o no? Imagínate una persona que tenga solamente, uh, no sé, un salario mínimo. Y lo mínimo a esa persona no le alcanza. Uy, y, y esa persona que te diga, ¿sabes qué? Te apoyo con esto, no me alcanza, pero te doy. Usted dice, yo estoy despojando lo que debería de comer. Su comida, su diario, le estoy despojando recibiendo salario para servirles a ustedes les dice yo yo dice yo le estoy sirviendo a ustedes y ustedes no están recompensando si yo les estoy dando lo, lo espiritual ustedes deberían de recompensar con lo material y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno fui de carga o sea él quería ver la voluntad de algunos de los hermanos de corinto pero ninguno de ellos tuvo a bien, ninguno de ellos tuvo a bien es, eh, poner y decir, mire apóstol Pablo, usted nos bendijo con, con el mensaje que trajo, estoy agradecido a Dios, venga a mi casa, duerma ella en mi casa, le vamos a dar comida y todo, ningunos. Y él dice, no fui carga para ustedes, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Escúcheme, él no tenía todo. Le faltó. Pero yo no sé cómo, si por carta o por revelación de Dios, los macedonios se enteraron de que estaba en necesidad. Y como Dios suple las necesidades, Dios tuvo que suplir esta necesidad. Pero ¿qué nos enseña? Que aquellos hermanos que no siembran, que no saben honrar, hermanos, es como dejar de sembrar. Es como una persona que no siembra y que va a crecer en tu corazón, pues la avaricia, la tacañería, y eso es un Dios. La avaricia es un Dios que toma el primer lugar en tu vida, y ya no es Dios el primer lugar en tu vida, sino es la avaricia, el dinero. ¿Se acuerdan de ese joven rico? Que vino y sacó pecho y dijo, Señor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y para seguir gozando mis bienes materiales que yo tengo. Ah, le dijo, bueno, cumple los mandamientos, ya tú sabes. Señor, eso lo he cumplido desde que era joven. Entonces, Cristo quiso escuchar esas palabras. Y entonces fue cuando Cristo puso el dedo en la herida, en su pecado, y que le dijo. Las palabras que salieron de Jesús en ese momento fue, vende todo lo que tú tienes y ve y dale a los pobres. O sea, abandona a tu Dios llamado avaricia, llamado dinero. Uy, no, él dijo, no, todas mis riquezas, ¿qué lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a abandonar? Y ahí fue lamentablemente como cuando este hombre triste dice que agachó su cabeza y se fue. Y Jesús dijo, miren qué lamentable es cuando tienes un Dios llamado dinero. Es un buen siervo, pero es un pésimo capatazo, es un pésimo jefe, porque te domina y tiene esclavizado a mucha gente, aún. A aquellos que se llaman cristianos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por lo cual dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. O sea, que Él tuvo mucho fruto. Él vio mucho fruto en las iglesias de Macedonia y Acaya. A pesar que no tenían dinero. A pesar que no tenían bienes, pero la ofrenda de ellos suplió muchas de las misiones, de los viajes que Pablo tuvo a ministrar a aquellas iglesias. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sin duda que los corintios no sabían honrar a sus pastores. Pablo se sentía como confundido, pues los corintios eran agradecidos. Eh, no, eran, no eran agradecidos a Pablo, pero fue el primer hombre que trajo el Evangelio a sus vidas. Imagínate, Pablo había estado en Corinto tres años y medio predicando el Evangelio. Con miedo, dice ahí, con temor, porque nunca nadie había predicado por esos lugares. La iglesia se fundó y cuando él va, después de un tiempo... Ya no lo reciben como siempre. Ya dicen, no, Pablo, ya, ya, Pablo ya no es nuestro líder. Ahora tenemos otros líderes. A ellos le estamos. Dicen que a ellos les pagaban. Les daban un buen salario. Y cuando Pablo apareció por allí, esa gente, esos que, que supuestamente eran sus pastores, empezaban a hablar mal de Pablo. Pablo, no, Pablo, no le den nada. Pablo es así, asá. Entonces, Pablo, hermanos, se ve obligado. En 2 en Corintios, en el capítulo 9 A defender su ministerio Es decir, yo fui el que les traje la palabra Nunca les pedí nada a cambio Pero ustedes deberían de aprender a honrar A sembrar ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahí pone ejemplo Como la iglesia de Filipos Como la iglesia de Acaya De, de, de Macedonia que, que no tenían mucha, muchos ingresos Pero que sabían honrar a Dios Dios no quiere, no te pide y te dice, a ver, ¿cuánto tienes para honrarme? Dios te dice, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Tienes todavía un altar allí para la avaricia? Dios te dice, tienes que sacar eso, porque si no, cada vez que recibas algún dinero, te lo vas a guardar para ti. Y no solamente eso, cualquier cosa. Le damos cualquier cosa a Dios. Ofrenda también es el tiempo. Y el tiempo también tenemos que entregarle un buen tiempo a Dios para honrarle. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Si no sabemos honrarle con nuestro tiempo y decir, Señor, este tiempo es para ti, te lo dedico para ti. El tiempo, por ejemplo, que usted y yo venimos al culto, tenemos que dedicarlo para Dios. Y si nos dormimos, pues no estamos honrando a Dios. Y no nos estamos alimentando. Y los que duermen siguen durmiendo. Den un aplauso al Señor. 8.1 de 2 de Corintios. A los Corintios les dio duro. Hasta en la segunda carta. En la primera es más fuerte. Porque se habían descarriado. Habían pasado 14 años. Pablo se entera de que la iglesia de Corinto se había descarriado pecado en abundancia, terrible. Pero la segunda carta es como con más consoladora, porque ya los corintios se habían arrepentido. Mire lo que dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se han dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No, esto es extraordinario. Hermanos, hacemos saber, o sea, les informamos, hermanos de Corinto, les informamos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ellos ya no tenían la avaricia en su corazón? Porque supieron darle el lugar que merecía Dios. Supieron ponerlo en el primer lugar de sus vidas. No tenían ingresos, no tenían dinero, pero eran fieles a Dios. Le daban lo mejor de ellos. Le daban lo mejor de su tiempo. Le daban lo mejor de sus bienes, de lo poco que tenían. Yo les conté el testimonio de un pastor que fue a predicar a un a, una, a la sierra de una de un país donde era un lugar extremadamente pobre donde los hermanos esperaban que alguien les ministrara la palabra. Este pastor llegó allí, predicó la palabra y, y llegó a la casa de, un, de, de, de unos hermanos donde lo recibieron y le dijeron no tenían casi nada, tenían solamente eh, lo mínimo y un animalito, una gallina. Esa gallina estaba flaquísima, dice. La pobre ya se iba a morir era lo mejor que ellos tenían y le dijeron pastor vamos a matar la gallina para que usted coma no hermanos por favor no hagan eso es lo único que tienen no pastor vamos a matar la gallina y mataron la gallina hicieron un caldo allí de gallina y esta pareja de esposos y su hijo que estaba también así bien flaquito no comieron le dijeron pastor y ahí a su ayudante que iba con el pastor coma Ay, ellos tuvieron que comer. Escúcheme, esa era una ofrenda tremenda de esta pareja. Porque dieron lo mejor que ellos tenían y lo ofrecieron. ¿Y será que eso no tiene recompensa? ¿Sí o no? Tiene recompensa grande, dice la Biblia. Mire, que en grande prueba de tribulación, esta iglesia era azotada, era tribulada. Mire lo que dice. La abundancia de su gozo y su po profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No hay peor triste y miserable aquel que su tristeza es espiritual. Que, que por dentro es vacío, miserable. No importa si no tienes nada, pero si tienes gozo, alegría, paz en tu vida, en tu corazón, lo mejor, hermanos. Hermanos, lo que va a pasar... Es que no importa lo que tengas, no importa si no tienes nada, así como estos hermanos no tenían en absoluto, pero tenían a Cristo en su corazón, tenían paz en sus vidas, tenían gozo. Pablo decía, en las tribulaciones yo me gozo, yo me alegro y me sigo gozando en medio de los momentos difíciles. Estos hermanos habían aprendido esto. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza material abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos tenían un buen corazón y por tener un buen corazón Dios les proveyó, Dios les dio. Y ellos tuvieron una ofrenda que recaudaron. Y dijeron, Pablo, ahí te va para tus gastos. Lo mandaron con algunos de los hermanos. Y esto, hermanos, esto Dios a Dios le agrada. Dios no quiere ver un multimillonario que venga y ofrende y diga aquí tengo mi ofrenda. Dios puede hacer y multiplicar, hermanos, con pocas personas. Denle un aplauso al Señor. Oh gloria a Dios. Estos hermanos estaban pasando momentos duros, momentos difíciles, pero ellos eran ricos espirituales. El cristiano con corta vista, el cristiano con vista de gallina, es aquel que no ve las riquezas espirituales y solamente se fija en lo material. Ay, no tengo dinero, no tengo para comer, no tengo esto, no tengo el otro. Pero si lee la Biblia encuentra que Dios le dio paz. Y debe alimentar esa paz que Dios le dio amor y debe alimentar ese amor que Dios le dice: gózate en todo tiempo, desarrolla el carácter de Cristo en tu vida y vas a prosperar, y el resto será añadido. Pero aquel que no entiende esto, sufre mucho. Y estos cristianos eran de estos maduros espirituales, de los que estaban creciendo en el Señor. Por eso que su generosidad fue grande. Y lo poco que ellos tenían fue en abundancia para ayuda a Pablo. Pues doy testimonio de que con, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No, esto es tremendo. Por eso que aquellos que logran... La victoria de sus vidas, aquellos que logran alcanzar los propósitos que se han propuesto, es que hacen más de lo debido. Se esfuerzan. Van más allá de sus fuerzas. Eso es esforzarse. Esforzarse no es bueno. Llegué a las 8 de la noche de mi trabajo y está lloviendo, así que... No voy al culto porque mañana o pasado voy. Y listo, pensar así. Pero el esfuerzo es que a pesar de las dificultades, yo voy más allá de mis fuerzas. Estoy cansado, estoy doliente, pero voy más allá de mis fuerzas y que hago y me esfuerzo. Qué dijo Dios a, 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 a Josué, esfuérzate y sé qué cosa? Sé muy valiente, le dice. Esfuérzate, anda más allá de tus fuerzas. Haz algo diferente a lo común que haces. Y vas a tener victoria. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ir más allá de nuestras posibilidades. Ah, mis pues pos, mira, si nosotros vemos a la realidad, vamos a fracasar todo el tiempo. La realidad nos dice que no hay fondos económicos, financieros. Y por tanto no podemos hacer nada. Pero la fe nos dice, cree solamente, cree solamente. Esfuérzate, predica, evangeliza, el resto Dios se encarga. Dios nos dice, haga esto, haga el otro. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada función es diferente y todos nosotros tenemos que cumplir esa función cumplir esa, ese llamado para poder nosotros tener victoria pero tenemos que esforzarnos pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos a ver pablo pasó por la iglesia de macedonia oró por ellos y ellos habían juntado ya su ofrenda. Habían juntado para que lleve a los pobres. Y le dijeron, apóstol, aquí está, llévelo para allí, para los pobres, o para su viaje. No, ustedes están pasando una tribulación, un momento difícil. Ustedes lo necesitan. Y saben qué hacían los hermanos estos. ¿Qué hicieron? Pidiéndonos con muchos ruegos. Por favor. Denos el privilegio de sembrar en la obra de Dios. Pero ahora se ahora ha invertido el asunto. Ahora son los ministros que dicen, hermanos, por favor apoyen la obra. La iglesia primitiva eran los miembros quienes decían, por favor, denos el privilegio, danos el privilegio de sembrar en la obra de Dios. Ay, no sé por qué en estos momentos nadie dice nada. Gloria a Dios. Con muchos ruegos. Porque es un privilegio. Y pocos se dan cuenta. Muy pocos. Danos el privilegio. Concédenos el privilegio. De participar en este servicio. Queremos servir. Imagínate. Eso es ser fervientes en el espíritu. Pero ahora cómo es? Esperan que ojalá el pastor no diga que, que se ore por los diezmos, por las ofrendas, Ay, porque Dios, el Señor sabe mi necesidad. Si no sembramos, no vamos a cosechar y no va a haber pan para mañana y va a ser terrible y nos vamos a quejar y vamos a llorar y vamos a decir ¿Por qué Señor? En el principio ellos Pedían ser partícipes de los diezmos, de las ofrendas, de las contribuciones. Pero ahora es diferente. Qué lamentable esto. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, ellos se propusieron en su corazón hacer estas ofrendas. Nadie los pidió. Haga esto y usted verá la gloria de Dios. Haga esto y usted va a ir a la gloria de Dios nunca. Por eso que David escribiendo en sus salmos que dijo, eh, yo he sido joven, ahora he envejecido, pero hasta ahora no he visto un justo ni, ni su descendencia mendigando pan. Nunca lo he visto porque, porque un justo es aquel que hace y siembra y se da cuenta y dice, no, igual que el agricultor en la sierra, ¿qué dice? No, tengo que sembrar porque si no, para el otro año no tengo que comer. No, ya se viene el tiempo de esto. No, tengo que, aquí, por ejemplo, ya cosechó, ya cosechó. ¿Y qué dice? Esto es mi semilla, esto lo voy a guardar aquí. Voy a preparar una chacra más grande para poder sembrar y cultivar. Pues le pareció bueno, bueno 1 Corintios 9:11. 1 Corintios 9:11. Y nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Mire lo que le dice Pablo. Les voy a hablar en el lenguaje sencillo. Para que usted entienda. Si nosotros... Les predicamos la palabra de Dios, que es espiritual. Te presentamos el Evangelio te dijimos, arrepiéntete de tus pecados. Cristo murió por ti. Y si te arrepientes de tus pecados, te vas a salvar y te vas a ir ya no al, ya no al infierno, sino al cielo. Y has pasado de la condenación a la salvación. Y si ellos creen, pues son salvos. Les, les trajimos lo espiritual. Les dimos una oportunidad. O sea, le llevamos el mensaje que les da la oportunidad de salvación y vida eterna. Y ahora pregunta, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? O sea, Pablo les dice... Si yo les traje el Evangelio, ahora son nuevas personas, ya no son los mismos borrachos de antes, ya no son los mismos malos padres de antes, ahora han cambiado. Es gran cosa si ustedes bendicen la obra y de paso nosotros nos bendecimos de ello. Eso pregunta el apóstol Pablo. Porque hermanos, estos hermanos eran bien duros. Si otros, mira, participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Yo les dije que se habían metido falsos ministros allí a los corintios. Y a ellos, si los corintios les daban su salario allí a, los, a esos falsos profetas. Si ellos participan, dice de esto, ¿cuánto más nosotros? Le dice, ¿por qué? Porque Pablo había fundado la iglesia en Corinto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, dijo, si ustedes, si ustedes no tienen la voluntad de bendecir la obra de Dios, de dar para, para Pablo dijo, para yo comer, Pablo dijo esto para yo poder sustentar mi cuerpo físico. Si ustedes no dan, yo no les voy a obligar a nada, pero ustedes están creando un Dios llamado avaricia en sus corazones y están despojando a Dios del lugar que Él merece. Y no he usado ese derecho, dice, por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo y que se siga predicando. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Versículo 28 del libro de Romanos 15, 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto hablando de la ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. O sea, dice, les traeré más alimento de la palabra. Los bendeciré con la palabra, porque era una vez una bendición la palabra de Dios. Ahora ya lo tenemos aquí, pero en ese tiempo tenían un simple pergamino escrito allí, una carta. Y solamente de eso se alimentaban. No sabían las leyes, no sabían la carta de Pedro hacia otros hermanos, no sabían. En cambio, ahora tenemos todas las cartas en uno. Tenemos la palabra, por eso os ruego, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Esa es la importancia que usted y yo debemos aprender: que nosotros no somos todos poderosos. Se hablo de los ministros de los que dirigimos y estamos frente a una obra sino que necesitamos las oraciones de la iglesia, de los hermanos, que traigan la palabra de Cristo, o sea, los ministros que traen la palabra de Cristo, y los hermanos de la congregación, traer qué cosa? Las rogativas, las oraciones, para que el Señor Dios Todopoderoso nos guarde. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Pase aquí adelante, carito, carito, que hay asientos. Pasen aquí adelante. Denle un aplauso al Señor fuerte con alegría. Luego dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Que, ¿Por qué, hermanos? Porque mire, eh, muchas veces Pablo pasaba estos momentos difíciles con estos rebeldes que creían que los cristianos no les ayudaban para que sean librados del imperio romano. Los rebeldes creían que debemos luchar para que los romanos dejen de ser nuestros, eh, nuestros opresores. Ellos decían así. Mientras Pablo predicaba a todo el mundo que se arrepientan de sus pecados. Es por ello que también los rebeldes que estaban en Jerusalén perseguían incluso a los propios cristianos y que dicen y que la ofrenda de mi servicio a los santos la ofrenda de mi servicio a los santos en jerusalén sea acepto sea llegue con bien porque en su camino puede que unos ladrones lo increpen verdad y pues pierda la ofrenda para que con gozo llegue, dice, a vosotros con la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, o sea con alegría, ¿verdad? Con este gozo de llegar entre los hermanos y que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Otra de las iglesias que aprendió a honrar a Dios y a sus pastores fue la iglesia de Filipos. Filipenses 4:10 dice esto. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, Pablo dice, me alegra mucho que ustedes me hayan vuelto a proveer para mis necesidades. Él ya en ese tiempo, ella estaba mayor, él, acuérdense que su trabajo era predicar el Evangelio, era ser un apóstol, llevar la palabra. No iba a trabajar allí en un momento material, no. Él tenía que recibir una ofrenda de parte del pueblo, porque estaba de lleno en la obra de Dios. Mire lo que dice aquí, eh, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él estaba, estaba, estaba capacitado. Estaba listo para pasar cualquier momento. Sea bueno o sea mala su situación. Haya bendición o no haya bendición. Él estaba dispuesto a pasar cualquier momento difícil de su vida. Versículo 12. Sé vivir, dice, humildemente. Y sé tener abundancia, dice. En todo y por todo esto estoy enseñado, estoy capacitado para poder vivir en cualquier momento, situación, circunstancia que me toque pasar. Ya estoy capacitado, dice. Pero en todos esos momentos, hermanos míos, tenemos que nosotros, por eso es que muchas veces vamos a pasar necesidad y tenemos que estar tranquilos. Va a haber bendición, pero... También tenemos que estar tranquilos, así para estar dice saciado, como para tener hambre. Tenemos que estar listos. No todo es bendición, ¿verdad? Es pues por ello que tenemos que estar capacitados, no eh, asombrarnos y decir si yo estoy predicando, haciendo la obra, ¿por qué me pasa esto? Así para tener abundancia como para tener necesidad. Y de acuerdo a lo que estoy leyendo, viene esta palabra, que todo el mundo lo sabe, pero no lo no, no con no con no muchas veces este, lo, lo nombra de acuerdo al contexto que dice la palabra de Dios. Y ahí dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, sé pasar hambre, lo puedo, sé pasar necesidad, lo puedo en Cristo. Sé pasar en abundancia, lo puedo en Cristo, todo esto lo puedo en Cristo que me ayuda, que me fortalece, que provee para mis necesidades. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, ustedes hicieron bien en ayudarme cuando yo estaba pasando momentos difíciles, cuando tenía necesidad. Cuando no había para comer. Bien ustedes hicieron en bendecirme. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ni siquiera la iglesia de Macedonia, quizás ya no tenían mucho. Pero sí la iglesia de Filipos. Esto que nos enseña que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a proveer por cualquier medio. Hasta cuervos Dios va a usar para bendecir nuestras vidas. ¿Lo crees o no? ¿Cómo hizo con Elías? Dios lo bendijo, aún por medio de unos. Cuervos. Imagínate eso. Dios le mandó a los cuervos para que tomasen comida y llevaran al apóstol, o perdón, al profeta Elías. Y el profeta Elías, pues, recibía, ¿verdad? Y comía. Entonces, allí nos enseña que nosotros, denle un aplauso al Señor con alegría, fuertes, gloria a Dios. Por cualquier modo, por cualquier, usando cualquier medio, incluso a personas no cristianas, Dios los va a usar. ¿Para qué? Para proveer Dios nuestra necesidad. Así que cuando usted tenga la oportunidad delante para bendecir a una persona, no dudes en hacerlo. No cerremos nuestro corazón. Brevemente, una mujer, una cristiana, contó un testimonio que a ella le pasó ella contó que estaba eh, terminando ya una deuda que estaba muchos años que tenía ella estaba como por la penúltima letra pero de pronto no tenía para pagar entonces en ese momento ella eh, no sabía oraba a dios le decía señor proveeme dame necesito señor ayúdame y ella dijo bueno iré a mis hermanos a ver si ellos pueden ayudarme. Fue para ellos. Les dijo, hermanos, no sé, hermana, mire, discúlpeme, me siento avergonzada, pero yo quisiera saber si usted me podría prestar solamente unos días. Dice que la hermana cristiana le dijo, no, no tengo, pero tenía. Eran personas de bien. Y le rechazaron. ¿Y qué pasó? Y ella dijo, Señor, ¿ahora qué hago? Otra vez se metió y lloraba y lloraba. Dice: Señor, ayúdame. Y saben qué pasó. En un momentito dice que escucha la puerta que suena, suena, suena. Alguien tocaba la puerta. Ella se, se levanta que estaba allí orando, uh, llorando, ¿verdad? Y se levanta y dice: Abre la puerta y ve que era su vecina. Saben, era una vecina atea. No era cristiana, siempre le paraba criticando a ella. Entonces ella se sorprende y le dice: "Hola oh, vecina". Y, y la vecina más avergonzada le dice: "Discúlpenme, saben qué? Lo que le voy a dar, lo que le voy a dar no es porque no es porque yo he visto alguna necesidad suya. No lo tome a mal, por favor". Ella le dice esto y le dice: "Miren, no sé por qué, pero yo sentí en mi corazón darle". Este dinero, discúlpeme, pero no se ofenda. Y la hermana mira sorprendida y dice: Wow, gloria a Dios en el corazón, ¿no? Gloria a Dios. Y le dice: Bueno, gracias. Y le dice la señora: No se ofenda, por favor, pero tenga, yo siento en mi corazón darle y nunca, no me devuelva, le estoy regalando. Y la hermana lo recoge y dice: Gracias Señor. Pero escúcheme, esta hermana que era cristiana, que estaba en la iglesia, le negó. Por una parte, Dios puede proveernos por cualquier medio, pero qué pena que sea por una persona no creyente y que el creyente que debería tener el amor de Dios desarrollado en su corazón y no tener ningún tipo de avaricia, cierre su corazón y no ayude. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es una pena. Esto pasó y ella lo contó. Qué terrible, ¿verdad? Ahí vemos el corazón de cada persona. Versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, yo quiero ver generosidad, yo quiero ver dádivas en su corazón, yo no quiero ver avaricia en su vida. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de epafro, epafro, Epafrodito lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios les va a suplir a aquellos que bendicen. Dios les va a dar, si usted da en un momento. Salomón en su sabiduría dijo, echa tu pan sobre las aguas, aunque lo vieras que lo lleva y que es un, es, estás malgastando. No estás malgastando nada, estás sembrando. Estás sembrando para Dios y un día eso tendrá recompensa. Gloria a Dios. Tiene un aplauso al Señor.